Se está desarrollando en la provincia esta Expo Tatuaje con una gran convocatoria y muchos tatuadores que han venido a la provincia. Sí, la verdad que muy contentos de haber estado hoy presente por sexta vez en San Juan y haber con Patricio haber realizado lo que es este gran evento. La verdad que viene artistas de todas las provincias y de otros países. Ya no solo se volvió nacional, sino se volvió internacional. ¿Qué artistas reconocidos tenemos acá? Y en realidad tendría que decir muchos nombres, pero la verdad que hay un montón de artistas reconocidos a nivel internacional. Algunos que vienen de Estados Unidos, otros están viniendo de Europa, de diferentes lugares. Y bueno, nada, por razones de fecha, la opción que tienen de estar acá, presente con nosotros, digamos. Bien, bueno, ya es un clásico, ya esta Expo Tatuaje. Sí, es un clásico, la única convención creo que se hace en San Juan. Y también... para mí es un clásico hacerla en el hotel porque la verdad que es excelente el lugar y realmente da gusto realizar una convención de esta magnitud. ¿Y la gente le gusta, viene, quiere participar, se pueden hacer tatuajes? Sí, se pueden hacer muchos tatuajes y la realidad es que hay mucha versatilidad en cuanto a la propuesta con respecto a los diferentes estilos que se viven en el tatuaje y bueno, nada, avanzando siempre y apostando por el arte. Pablo. Pablo, vos venís de Chile, ¿de qué parte? De Santiago, de capital. Bueno, ¿cómo llegaste acá a la provincia para esta Expo Tatuaje? Mira, yo vivía acá en San Juan hace 4 años y este año me fui y trabajé acá en San Juan, claramente, y trabajé en Freehand, así que los chicos de la convención me invitaron a trabajar. ¿Y vos venís ahora de Chile o estás...? Vengo de Chile. Venís ahora de Chile. ¿Y cuál es la diferencia entre los chilenos en cuanto a tatuajes y los sanjuaninos? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más buscan? En realidad es gigante. En Santiago, ser capital como Buenos Aires, hay más cultura de tatuaje. Entonces la gente te pide más diseño, busca más, investiga y hace que uno cree mucho más. Acá en San Juan, es una provincia, la gente te pide cosas más básicas. El tatuaje que tiene el futbolista Messi. Sí. Pero sí hay buena calidad acá en San Juan. Van a ascenso, como te digo, vivo acá hace 4 años. Y desde que vivía, ahora como está hoy en día, hay mucho más tiendas, la gente se anima a tatuarse mucho más. Ha crecido más el ambiente del tatuaje. Cuando te digo, me vine acá a vivir, era como un tipo tabú. La gente te miraba extraño, la gente se anima. Gente grande, gente de edad. Se anima a hacer sus cosas más grandes. Si te das cuenta, el evento está lleno, la gente se anima a tatuarse y ver el prejuicio del que dirán, tengo un tatuaje, tengo 50 años, le da igual. Bueno, ahora se considera realmente al tatuador como un artista. Sí, siempre. Por ejemplo, yo creo que este es un oficio, no una profesión. Y somos artistas porque tenemos que estudiar, dibujar. Es un aprendizaje constante. Bueno, llegué por invitación de un colega que está en el rubro, no es tatuador, pero sí es la persona que nos sponsorea, por así decirlo, con los productos, que es Inkplay. Nos comentó hace como 3 meses y sí, nos gusta porque sabíamos más o menos de dónde venía, por cómo venía la mano, así que bueno, no, vinimos dos de mis, o sea, yo y mi jefe. ¿Y es común que exista esto justamente en diferentes partes de la provincia, por ejemplo en Mendoza? Sí, es común, cada año es como más popular, la gente también se anima más a venir porque por ahí no todo el mundo es del palo del tatuaje, pero vienen bastantes personas con niños, así que cada año es como más popular y bueno, para nosotros los tatuadores también es como, está cada vez mejor armado, mejor planificado. Año a año también se van resolviendo cositas que por ahí años anteriores no estaban, este año sí, así que sí, cada vez creciendo más. Año a año. Exacto. ¿Cómo fue tu relación con el tatuaje? ¿Cómo empezaste con los tatuajes? Bueno, empecé viajando hace 4 años y un poquito más. La verdad siempre me gustó desde muy chica, me encantaban los tatuajes, amo dibujar, es lo que más amo en la vida y lo único que se ha repetido como constante en mi vida ha sido dibujar. Así que bueno, fue cuestión de unir dos cosas que me encantaban y hacer algo con eso. Bien. Y ahí empezaste a tatuar. ¿Y qué es lo más raro que te han pedido en común tatuaje? Lugares raros. Claro. Más que el elemento en sí son lugares, sí. Sí, ya han sido lugares, como partes íntimas y esas cosas.
que no he hecho todas las que me han pedido, pero igual. Demasiado jugada. Demasiado jugada, sí, tal cual. Por ahí he dicho que no. Pero creo que eso es lo más raro. Hoy en día está todo muy hecho y la gente se hace tatuajes cada vez más osados en lugares que por ahí nunca se te hubiesen ocurrido y cosas que antes quizás se tenía como miedo de hacerlas por los lugares y hoy en día nada, está como todo muy, muy hecho y cada vez menos raro lo que te piden. Yo, mi nombre es Fabián, vengo en representación de la marca InPlay, que es una marca que se dedica a la parte del cuidado del tatuaje. Y después tenemos con la parte de Tattoo Box, tenemos todo el insumo que ocupa el tatuador para su trabajo. ¿Qué es lo que más sale para los tatuadores? Y generalmente son las tintas. Nosotros tenemos una gama de tintas buenas y premium. Generalmente el tatuador más reconocido usa las premium. Y lo que más usan en este momento son los cartuchos, que es lo que va a innovar y a futuro se va a trabajar nada más que con eso, por la simplicidad y la buena calidad que le da el trabajo. Bien, y también venden justamente para el cuidado post-tatuaje. Exacto, tenemos... En realidad el trabajo termina, es un 70% de lo que hace el tatuador y un 30% es el cuidado de la persona, ¿no? Tenés que evitar el sol y todas esas cosas. Y para ayudar a cicatrizar y reafirmar el pigmento, vendemos en lo que es la línea InPlay, las cremas cicatrizantes. ¿Y esas cremas, depende de la calidad, pueden perjudicar la piel o el tatuaje? Sí, generalmente tienen que venir que no tengan contacto directo con la mano. Todo pote que se desenrosca y mete los dedos tiende a contaminarse. No hay que olvidarse, por más que sea arte, no deja de ser una herida. Entonces hay que cuidarlo como tal. Estos productos vienen para que no tenga contacto nunca directo con la mano, simplemente lo pose sobre el tatuaje y lo pueda distribuir para el mejor cicatrizado. Bien, ustedes acá en San Juan también distribuyen sus productos a todas partes del país. Nosotros en realidad somos de Mendoza y ahí distribuimos a todo el país, incluido acá San Juan. Bien. ¿Y cómo llegaste acá a la Expo Tatuaje? Los chicos que organizan de Frijan trabajan con nuestros productos InPlay y a través de ellos llegamos, esta es la cuarta o quinta vez que participamos de la Expo. Bueno, y también se aprovechan para vender mientras los chicos están tatuando. Exacto. Acá generalmente viene como público a tatuarse, pero también viene mucho tatuador que se inicia o tatuador que ya tiene sus años y viene a buscar los productos que acá tenemos todos. Evitan de que se los enviemos por encomienda y demás y puedan elegir lo que quieran.